Es lo que hablamos con este capítulo escondido de que se, claro, buen punto tocaste, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no, con los streaming, loco, o sea, es todo en serio. De hecho, el pingüino de Batman tiene spin-off. Ah, no había cachado. Tiene. Sí, puta, a mí, yo siento que Batman, ojalá sigan con otros personajes y lo vayan desarrollando. A mí, puta, creo que el actor de Flash tiene cualquier atado, se lo han llevado preso, no sé, es como medio empático el loco. Sí, no había cachado. Pero el actor Ezra Miller, algo así. Es muy bueno. Yo lo vi en de hecho, es muy raro que esté haciendo películas tan taquilleras. Para lo bueno que es. Yo lo vi en una película donde hacía un hijo que no lo querían. Pedazo actor. Con la niña de Harry Potter. No sé si con él, no me acuerdo bien, pero era una película de eso. Ya, hay una que se llama Las ventajas de ser invisible, que hace con la niña de Harry Potter. Estaba muy bien, estaba bien la película, una inglesa de Mary Underwood. Sí, sí, sí. El loco le pone, yo sí. Sí, no, pero es gran actor, es gran actor. Pero no le sacan, yo no sé qué van a hacer, puta, es pescar de C, bueno, y empezar a leer los cómics, igual pueden hacer web buena, Flashpoint, igual, es buena idea. ¿Cachai? Sí, puta, a mí, para resumen, el mejor Batman, Michael Keaton, el Crespo. El mejor Batman, pero no el mejor, pero no es el mejor Bruce Wayne, porque era un horrendo Bruce Wayne, era un horrendo Bruce Wayne. Era porque era muy escena que la loca la Kim Basinger, weón, pedazo de mujer, sí, mujer que sí, igual despierta en la noche, que era Dickie Kane, un personaje Batman, el loco sale así como haciendo un ejercicio con los brazos así como colgando igual que un murciélago. Es muy triste esa escena. No, sí, está mal. Sí, está llena de malas decisiones. El Michael Keaton es muy infantil del De repente Christian Bale es el mejor Bruce Wayne, ¿cachai? Pero el mejor Batman, yo también opino de lo mismo, ¿eh? Michael Keaton está súper bien de Batman. El traje, actuación, todo Michael Keaton, me gusta el pingüino Michael Keaton, me gusta la gatúbela Michael Keaton, después Joaquin Phoenix. Sí. Y el Riddler, no he visto en este weón, pero por lo que yo caché, puro refrito de Batman, no es con tres películas, weón, puros clichés, toman la weá y la weá. Y me gusta que hagan Batman, pero igual podrían tomar, claro, Superman es un personaje muy penca, el cómic es muy malo, yo es muy plano, no tiene ni una vivencia. El espacio que ve, un personaje, weón, que lo dibujan casi infantilmente, weón, y golpes para allá, golpes para acá, no tiene más recursos. Claro, yo vi una escena en que hicieron un problema de tiempo y espacio, caché, que muere un Superman y llega el otro y reemplaza a un weón que no es, ya por ahí te creo. Pero Superman no tiene mucho, no le saca mucho provecho. Y Marvel me tiene hasta acá. Está increíble, la weón para pero es cosa de Marvel nomás. Mi conclusión de Batman es que a no ser que empiecen a mostrar otras juegas más nuevas, unas propuestas, un Batman que es travesti, que le gusta vestirse de Batman mujer, o un Batman que se le vaya la violencia al rollo y que empiece como a alucinar y empiece a matar gente inocente, un Batman malo, ¿cachai? O sea, a no ser que me presente un actor y así que se les cabe un poco, no, ya creo que ya matando un poco el personaje por algunos años. Me pasó con la última Batman, que claro, no ofrecieron nada nuevo. Una historia detectivesca de Batman, pero que ni siquiera... No agarró por ningún lado, yo creo. ¿Okay? Lo otro que iba a decir, estoy un poquito... Es muy raro cuando contratan a un actor y lo maquillan para que no parezca el actor. ¿Qué pasa con el pingüino, que es Colin Farrell? ¿Ya? ¿Cachai? Que es Colin Farrell, un actor bien taquillero, bien joven y todo. Lo contratan y lo maquillan de tal manera que parece un viejo de 60 años, que no es Colin Farrell, que no lo reconocí. Entonces, no digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal, pero es súper raro contratar a alguien, a un actor, para que no ponga la cara, ¿cachai?
Sí, pues, bueno, se va a actuar, pues, bueno. Sí, pues, exactamente, es como contratar a un actor y ponerle una máscara, o sea, una capucha siempre, que actúa con capucha. Pues, sí, pues, bueno. Sí, no sé, ese tipo de funciones me parecen mea cuántica. Marvel le sacó la... Bueno, Marvel, ni un huevo le pone máscara. Bueno, Thor le sacaron el casco. ¿Qué es Thor sin casco? Que se hace trenza, ¿no? Y no, o sea, yo siento que, por ejemplo, la de Spider-Man, ¿cachai? La última, la 3 de última, todo el rato sin máscara, weón, es como, no sé, no me gusta, pues, weón, si finalmente estoy interpretando como... Lo importante del cómic, ¿cachai? Es que son tres weones que se juntan y la weá, pero no, los weones, pues, ¿cachai? Como, claro, los locos quieren hacer lucir la plata, ¿cachai? Me imagino que le dicen que... Es que claro, pues está contratando un gran actor para que y le vaya a gustar la cara todo el rato. Es claro, pues no tiene mucho sentido. Pero sí, va por ahí. Son decisiones grandes, decisiones de grandes productoras. Por ahí va. Oye, y mi conclusión de Batman... No sé por qué es un actor, un personaje fetiche y la hueá bacán que tiene es que no sé por qué siempre está rodeado de grandes actores. ¿Cachai? O sea, siempre hay una intención de ponerle, de hacer algo más bacán que un simple cómic. ¿Cachai? Entonces, por eso es simple. Jack Nicholson, Christian Bale, ¿cachai? Ahora en la última aparece... No la voy a contar mucho, pero aparece el loco de Smigol, el de Señor de los Anillos, Andy Serkis, ¿cachai? Que son grandes actores en películas como de muy taquillera. Como que a la gente le gusta actuar, como que a los mismos actores quieren estar ahí. Entonces, por eso digamos que como que todas las películas trascienden un poco, tienen no son solo películas de superhéroes del domingo, sino que son películas que hacen que nos juntemos a hablar de las películas, de esas mismas películas, ¿cachai? Estamos hablando de Jack Nicholson, estamos hablando de Tim Burton, estamos hablando de Nolan. Entonces, hay nombres culiados de peso detrás de un personaje que y esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Nunca nos olvidemos que todos estos superhéroes nacen de cómics de historietas que son hechas para niños. O sea, toda la base de toda la gente, de todo, son historias de niños de 10 años. Y después, ahora con el tiempo y con la historia y con todos los armados de guión y todo eso, como que tratamos de hacerlas como que parecer de adulto y darle una profundidad, pero que en su génesis no tienen, ¿cachai? No tienen. Es una historia para niños. Pero si las tomáis más en serio que eso, está yendo un error. Son historias para niños entretenidos, ¿no? Y por ahí va. Entonces, me gusta Batman, me gusta hablar de Batman, me gusta de los guiones, de los actores, pero tomarse muy en serio Batman me parece un poquito loco. Se me va un poquito la...